ocupó mucho tiempo. Las esos dulcecillos amarillos, verdes y rojos, que todo el mundo le quitaba la rosca de Reyes y nadie se quería comer. Mami, mami. Es video, se escucha todo, ¿eh? Las hectáreas de viñedos que tiene todo Querétaro conforman el 40%. Que encontramos aquí en la zona. Eso es un poco de la artesanía, pero ahora hablemos de la gastronomía. Desde un dulce de leche de cabra, que es el dulce típico de la región, cajetas, natillas, alfajores, cilantro, cebolla, y todo eso que picaron lo meten a la penca, la cierran, la cosen con unas grapas de metal, unos alambres, y la pueden cocinar a las brasas, de donde nacen los... Todo eso podemos encontrar aquí. Querétaro está a 1810... Una, dos y tres. Última. Dos. Eso es la oreja, el ojo, la cabeza y la trompa de un... ¿Sí lo ven?